Y de este lado van a preparar el arroz. Vean nada más que ricura. A mis estimados amigos y amigas. Ahí tenemos la piñata. Ahí viene el festejado, el cumpleañero. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros.
San Efrén David, ruega por todos nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Ahora vamos a subir el pecho para hacer esta primera oración, que es el óleo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu hijo al mundo para que glorificara la dominio de Satanás, eres tú. Listo, ya. Para invocar al Espíritu Santo que descienda sobre el agua que va a ser el derramado sobre él. Como ya hubo bautismo, ya está la marisa. ¿Ya? Pero los papás nos dan la conchita y la toalla, por favor. Sí, de este lado, ¿no? Así es. Así es. Entonces, de este lado los papás, de este lado los papás, el padre nos lo pone boca arriba, así que la propuesta. No te muevas mucho porque te muevo más, ¿eh? Efrén David, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí estamos. Eso. Listo. Bendito sea Dios que te ha elegido. Listo. Ya está. Ahora sí. Eso sí, es muy fuerte. Venga, se va a hacer. Listo. Pero no interferir con los papás, sino más bien buscar los medios para que el niño conozca y no se deje llevar. Respetando siempre a sus papás. ¿Sí? Y lo material, aquí es otra parte: vestido y comida. Es obligación. Pero para que no lo malgaste la celebración, sale y va a tocar. Oh, ¿ya? Como signo de alegría, no de otra cosa. Si se te apaga, vas a dar doble golpe, ¿eh? Y quieres por mí. Y perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Ahora lo agarro solamente al papá. Eso es, imagínate usted, que va a custodiar esa luz que nunca le falta a mí. La luz de Cristo, la palabra de Dios, que lo ilumina. Ahora vamos a hacer la última entrega, que es el EFETA. ¿Qué es el EFETA? Significa ábrete. Tocar sus oídos y su boca para que pueda escuchar la palabra de Dios. Y en su momento pueda predicar, para que no caigamos en supersticiones o cosas contrarias. El Señor Jesús quiso ir a nosotros y hablar a los mundos, te conceda su tiempo, escuchar su palabra y conocer su fe, para alabarse y gloria de Dios Padre. Amén. Ahí está, listo. Es más fácil con eso. Ahí está. Ahora vamos a terminar nuestra celebración. Hermanos, sea más consciente de su vocación. Y cuando se acerque al altar del Señor, participará de la mesa de su sacrificio, que es la comunión. ¿Ya? Y llamará Padre a Dios en medio de la asamblea cristiana, como todos lo hacemos cada vez que venimos a misa. ¿Ya? Ahora nosotros, en su nombre, con el Espíritu de hijos adoptivos de Dios, que todos hemos recibido, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Decimos, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a dar la bendición. Cerrar esta celebración del país, a ver si la dan para bien. La mamá de la chica, vas a tener que cargar este. ¿Tiene que cargar? ¿Aquí me falta? Me quiero sentar. Orina, ahorita te sentamos. Vamos a ver. Nomás 5 minutos y listo. El Señor Dios Todopoderoso, que por su hijo nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con esperanza de la vida eterna, te bendiga a ti, Madre de Efrén David, que te sientes agradecida por haberlo recibido.
en Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso que nos ha hecho renacer a la vida eterna, en David y a todos los aquí presentes, para que siempre y en todas partes se comporten como miembros vivos de su pueblo y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca. Vamos a hacer la entrega de su fe de bautismo. No, al contrario, piense mucho. A ver, que se dan los aplausos para el festejado, para que termine de romper la piñata. Fuerte los aplausos, señores. Dale, dale, no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Fuerte los aplausos, señores. Claro que sí, señores, fuerte los aplausos para el festejado y para todos y con ustedes en este bonito programa musical, señores. Bienvenidos hoy únicamente Fondito Musical en este bonito programa súper especial. Bienvenidos, damas y caballeros. Nada más esperamos una señal para llevar a cabo las tradicionales mañanitas. Fuerte los aplausos, señores, para el festejado hoy, que está festejando su quinto aniversario y su bautizo también. Fuerte los aplausos, señores, para el festejado en este bonito programa musical. Bienvenidos. ¿Sale? Pues nada más esperamos la señal, señores, para seguir adelante con todos y con ustedes en este bonito. Damas y caballeros, gente bonita que nos hace el favor de estarnos acompañando en este bonito programa musical, únicamente Fondo Musical, en lo que llevan a cabo la repartida del pastel del festejado en este bonito programa súper especial. Bienvenidos hoy al fantástico mundo de...